palabra, cual mujer niña y amiga. Sí. ¿Por qué? Y con los acordes estos que están. ¿Querés que lo busque? Hay que buscar los acordes. Porque... Y yo me acuerdo eso. ¿En qué año lo hice yo eso, Irina? Eso fue hace dos días atrás. No, pero esa foto tiene años luz. Esa foto de mujer, niña y amiga no fue hace dos días atrás. No, esa foto la reflotó. A las 3 de la mañana del tiempo nuestro la subiste al chat. Y bueno, ¿cuántos años tiene la foto? Ni idea, pero... No la subí yo, la subí un alumno, mira. El Joaquín la subió, el alumno Joaquín. Ah, sí. A las 10 de la noche la subió. Sí. No, en la clase, estábamos en la clase y la subió por decir, me preguntó, ¿qué? ¿Cómo era? Porque eso fue. Él la quería tocar y no le daban con los acordes tal cual, como estaba acá y como tenían los otros. Déjame soñar contigo en esta noche. El único acorde obligatorio que tienen los... Encima es un aire samba porque no es samba. Sí, lo sé. ¿Sí? Pero... Tiene 8 compases, no tiene 12, no repite los sí. 4, digamos. Entonces, déjame soñar... Yo digo, primero pensé, ¿qué pasa si no le pongo el compás 2, el acorde entre paréntesis y en el tercer tiempo el si7? Déjame soñar contigo en esta noche. Duele, porque va. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero. Y ahora, cuando... No hace la cadena de cuartas en esto. Para grabar tu nombre en cada estrella. Y bueno, en mi menor no te la aguanto, pero... Pero no hay cadena de cuarta. Esta noche, déjame ser los ceros en el cielo. Para gritar lo mucho que te quiero cuando llegue el día. ¿Sabes si menor vos? No, sí, déjame soñar. Para, pero, Irina, escúchame. Hay otra cosa, no importa que no llegues, pero cantale en mi menor como sea. Podés cantarla, aunque sea bajita o arriba. Déjame probá, porque tenés que poder probar. Eso es una cosa, como música. Escúchame una cosa, cuando vos vas a hacer un arreglo de algo, no sabés en qué te van a pedir el arreglo. Y tenés que poder, no es que te quede cómodo para artísticamente cantarla, pero deberías poder cantarla en cualquier tonalidad. Bueno, el músico debe sufrir, sí. Esa es la idea. Si no sufre, no es músico, tal cual. A ver, dale, el músico debe sufrir. Déjame soñar. ¿Con estos acordes que tenés vos? ¿O con cómo la quieres? No, con lo que tengo yo. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender los ceros en el cielo. No. Ya lo hiciste tarde. No, ya te comiste el compás. Tocá la primera estrofa primero, como está, limpia. Arriba. Déjame eso. Eso. Ahí te apuraste en el si7. No, Irina, la primera estrofa es la de arriba. Arriba no tenés si bemol, no tenés si disminuido, nada. Y mirá, está limpia. Está muy cruda. Arriba, la primera estrofa. Contigo en esta noche quiero yo encender luceros en el cielo para grabar su nombre. Mi menor, 7, mi menor. Cada estrella para gritar lo mucho que te quiero. Yo lo cantaría, yo lo haría distinto. ¿Cómo lo harías vos? Quiero encender los ceros en el cielo.
recién ahí. Para grabar tu nombre. Recién ahí meten el compás 5. Claro, armar toda una cadena completa. Sí, vos armaste una cadena de cuarta. Perfecta. Sí. Sí, también va. ¿Sabés por qué va la cadena de cuartas? ¿Por qué? Porque ya la tenés internalizada, la puta madre, viva Perón. ¿Te acordás lo que te costó digerir la cadena de cuarto? Me hacía la. Es como diciendo, está duro el arroz, está feo. ¿Te acordás? Déjame soñar con Tito en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Yo creo que menos, o sea, ya que busqué, ponele. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Si le vamos a llenar, lo llenamos. Pero, ¿cuál fue la idea? Pelearla con el 1, 4 y 5 hasta que no se pudo. ¿Cuándo no se pudo? Cuando vino el quinto del quinto. ¿Y para qué fue la idea de hacerlo así? Del extremo a lo máximo. Bueno. O sea, light y no tan light. Si vos ves la segunda estrofa, esto cuando haga el video, vamos a tener que subir la foto para que vayan viendo. La segunda estrofa: son tantos recuerdos que llevo contigo, esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. ¿Sí? Dulce. Ahí, vos fíjate que te le metí un mi 7, después del si 7, el final, ahí, para que entre en el estribillo en la. ¿Viste el estribillo? En la foto que sigue. Dulce, paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. ¿Viste el corte este? La regla es este porque la tonalidad es imposible para cantar. No, sí, bueno, pero escúchame, la imposibilidad después se pasa a si menor esto, o sea, aparte vos pensás otra cosa, mi fa, sol, la, si, a todo le subí 5, está fácil. Porque no, cómo le pensás, escúchame, ¿cómo pensaría la teletransportación acá, Irina, vos? ¿Cómo la pensás? Yo pienso en primero tocarlo como la tengo en la cabeza. Y después ver qué recursos. Bueno, pero si la tenés como vos la tenés en la cabeza, vas a hacer tu propia versión y hacer tu propia versión. Lo que yo mostré en esta clase concretamente, que vaya a saber de qué año es esto, ya estaba recién, estamos viendo que estaba el botón de plata, y mira, estaba el botón de plata y estaba tu tarjetita de Navidad. ¿Ves? ¿La ves en la foto? Ah, sí. Está el botón de plata, está el primer disco rígido donde estuvieron los primeros videos de YouTube, donde estaban los tutoriales de los ritmos, y está tu tarjeta de Navidad, o sea, es todo, ahí está todo seguidito, sigue estando exactamente en el mismo orden. Entonces, esto tiene sus años, esa foto. Ya tenía los tres estuches, ¿sí? No sé, no sabría decirte la fecha de la foto esa, pero tiene un par de años esa foto, corazón. Entonces, pensé en esto otro. Esto está pensado en eso, de la nada misma, inclusive, aunque la original lleve re sol. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Ponele que lo lleve a eso. Nadie discute. ¿Yo qué hice? Yo me fui a la nada misma. Déjame soñar contigo en esta noche.
Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella. ¿Ves que me quedé? Para gritar lo mucho que te quiero. Lo hice básico, básico, como diciendo, menos no se puede. O sea, la llevé a la nada. Por eso ese doble cuarto ahí. Es imposible, sabemos que no hay dos cuartos. Casi nunca vamos a tener doble cuarto. Déjame soñar contigo. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo. Ahí, para grabar tu nombre. Viste que suena hasta casi raro. Pero si yo pienso, no puedo volver al 1 y no puedo irme al 5. Entonces, si mi lema es no salirme del 1, 4 y 5, no me queda otra que quedarme en el 4. Porque en realidad las funciones son 3. La tónica, el dominante y el subdominante. Entonces, cuando viene un la y un re, están cumpliendo la función que esto sigue siendo subdominante y esto sigue siendo, eso va al 1 de nuevo. Entonces, yo hago de nuevo esto. Ahí viene el la y ahí viene el re menor. Pero como este la está ocupando el lugar de esto, armónicamente, y el re va a cumplir el lugar de esto, ¿yo qué hice? Hice eso y eso de nuevo. Me mantuve en lo mínimo. Pero a propósito. No es que no me dijiste. ¿Con qué necesidad? De expresar los mínimos 3 acordes. Vos cualquier canción la podés defender con el grado 1, grado 4 y grado 5. Aunque tenga todos los grados. Aunque tenga todos los acordes, pero se puede pelear a ese punto. Por eso fue la demostración de la nada misma a lo otro. Bueno, pero no es que sea obligatorio tocarlo así. No, es que nada es obligatorio. No es obligatorio, es solamente llevar al mínimo y al máximo. ¿Y cuál es lo normal? Lo que está entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Entendés? La estrofa normal de verdad no es ni la primera ni la segunda. Esa sería si vos querés una lógica real, es eso. Porque la lógica va ahí. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho, para gritar lo mucho que te quiero. Iría ahí la lógica. Llevaría un re y un sol y un do. Pero eso se lo puse en la segunda estrofa yo, de prepo con otros acordes más. ¿Se entiende? Es poder demostrar eso, que con la nada se patea. Igual el tema. ¿Escuchaste la versión de Luis Salinas? No me acuerdo. Capaz que sí. Capaz que no. Si no te acordás, no te acordás todo. Me acuerdo del autor, eso sí, me acuerdo. Que hay como un. Hay, o sea, vos escuchás que es como un colchón ahí de sintetizadores y eso. Déjame soñar contigo. Casi que no marcan nada. Entonces, viste, voy diciendo, o sea, a veces no hace falta tanto. También escuché alguna versión que la versionaron samba. Ah, ¿con los bises? Sí. Que no sea... ¿Y cómo queda? ¿Que la hacían instrumental la repetición o la cantaban de nuevo? La misma letra con el bis. Para grabar tu nombre en cada estrella, como lo hacían, no me acuerdo de qué. Para gritar lo mucho que te quiero, para grabar tu nombre, bueno, está bien, sí, porque habrán. Y esta, como la otra, que es el estribillo corto y que la versionan también diferente, Samba del Amor y el Mar, que también hay versiones que la hacen samba. Ah, ¿también le falta esa? Sí, en el estribillo. Puedo gritar y sonreír, tarirarí, tarirarí, na na na, plata y dolor, con ojos de agua de verano partir. ¿Ahí le faltan? Sí. Puedo gritar. Dos. Tarirarí, tarirarí, na na na, plata y dolor, con ojos de agua me verán. Sí.
Pero vos sos una antropóloga buscadora de... Tírame otra que le falte. Y a la López Pereira le sobra. ¿Y a Coso no le falta? ¿Llame Vargas? Taranta, taraira, tati, taraira. No, le falta estribillo. Taranta y taraira, tani, naraira. Y repite los primeros. Taranta irara, tantitaraira, tararaira. Mirá lo que hace, repite. Taraira. Tiene 16. Tairaraira. Taranina tatatan, tatan tataraira, tarara. Repite eso. ¿Viste? Es como si fuera el concepto de la cueca. Porque eso se solían llamar chilenas antes. Y hay una que se llama, me acuerdo que grabaron Los Fronterizos, se llama Chilena del Solterón. No sé por qué no estamos hablando de mí. No te rías. Y yo me acuerdo que se llamaba Chilena del Solterón y yo la escuchaba en el disco. Y para mí eso era una, cuando era, yo era chiquito, ¿viste? O sea, para mí eso era una samba rápida, una cueca, una cosa rara. Y la chilena es eso también. Es como una cueca chilena, ¿no? Pero la cueca chilena es como un poquito como la cueca norteña repiqueteada. Y tienen tercera, la chilena. Y es que no tienen, la coreografía es, no está dividida, se baila como una danza tras todo el tema que tiene tres partes, pero se baila toda la danza arriba de esto, porque fui dos veces a la clase de la cueca chilena, no me acuerdo nada, solo eso. Que mira. Es una sola danza, no es la que tenemos nosotros, bueno, ustedes. Muy bien, bien, Irina, la que tenemos nosotros. Bien, eso, ves que eso es identidad, carajo. ¿Cómo es la que tienen ustedes? Que, ucraniana, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es la cueca ucraniana? Contame. No hay cuecas ucranianas. Pero, cosa. Si no querés, hacete una cueca ucraniana. Bueno, lo voy a pensar. ¿Qué te iba a decir? De los temas raros que tengo, el amigo que escribió un tema que es una samba y que tiene 12 compases cada verso, y el estribillo tienen 12 compases, pero sin embargo es un aire de samba. Y ¿por? No, porque están agrupados en 4x13, no en 3... No en tres líneas de cuatro. No, no en bloques de cuatro, sino de tres a tres. ¿Cómo hizo para frasearte? Y sí, y una vez lo vio que nosotros la bailamos y dice, pero qué lindo la adaptaron, pensaba que era inbailable. Pero sí que con la coreo normal. Sí, bueno, pero a ver, ¿la podés tararear o tocar un poquito a ver cómo es? Nunca me imaginé de a tres. Y no me acuerdo cuáles eran los acordes. ¿Y eso es únicamente el idioma lo debe llevar a eso, a hacer cada tres? ¿Por qué? ¿Está raro? Pero está bien fraseada, que está agrupada. No, eso hay que mostrárselo a Néstor Gómez. Tratar, mira, yo voy a tener el vivo con el Néstor el viernes que viene, el viernes 22. Eso hay que mostrárselo, cómo carajo hicieron para meter de a tres. Bueno, hicieron. Y él quedó muy sorprendido que la pudimos bailar, le metimos otros arrestos, porque sí está agrupada diferente y... como que requiere otros arrestos,
otro y tipo. Sí, el que requiere un arresto es el que la hizo. Arresto domiciliario, por lo menos prisión. Prisión preventiva, por lo menos. Pero en la Corea o que se va a la... ¿Qué el arresto acá cuando la policía te arresta, te mete presa? Y el arresto de Samba viene de esto, precisamente viene de esto, porque como la mujer quiere ir, el hombre no la deja y como la está arrestando y de la eso viene... La está secuestrando, en ese caso secuestro, claro. Secuestro extorsivo. Qué lindo, che. Bueno, no, eso habría que abrir, que me interesa, cómo carajo hizo. Viste que son esas cosas que está buena. Porque debe ser por el fraseo del idioma, nada más. ¿No? Y en castellano está, es argentino y vivía en Santiago del Estero, ahora vive en la capital federal. Ah, ¿pero es nuestro? Sí, obviamente. Ahí está, mándame el video de YouTube después. No sé. Debe si tener. Tengo el audio porque tengo el disco de él. Y tiene que estar eso. ¿Cómo se llama la samba? Moscardón Azul. Moscardón Azul. Creo que hablamos de esto alguna vez nosotros ya. Sí, capaz que sí. Justo está el disco. Están uno de este amigo mío y otro de Orellana Luca, firmado por Orellana Luca. Mirá, ¿qué una samba? No, no está. Perdón. ¿Es una samba? No, no está. Sí. Sí, una samba. No, no está. Bueno, te mando el audio después. Sí, por favor, me intriga. Para grabar tu nombre. Bueno, Irina, entonces, ¿cómo va a quedar tu versión de Mujer, Niña y Amiga? Y bueno, versión como improvisada. Porque ¿por qué no improvisada? No, escribíla, cifrala. Vamos, agarra papel. ¿Cuándo va? Pero, ¿por qué papel o guitarra y no papel y guitarra? ¿Por qué esa disociación que si lee? Si es... Porque tengo tanto, estoy tocando quilombo, tanto quilombo tenés, decí la verdad, ¿eh? Que si grabo todo lo que estoy tocando, toda la casa va a ser llena de hojitas, de cuadernos, de cualquier cosa. Y bueno, ordenate, no tiene que ser toda la casa llena de hojas, tiene que ser un cuaderno donde estén todas las hojas juntas, amor. ¡Sí, mi cuaderno! ¿Así sos con los electrocardiogramas? Ah, cierto que vos los conocés, no les conocés la cara a tus pacientes. El cuaderno es medio... medio así. No, saca eso. Eso es que lo tengo en mi cabeza. Mi biblioteca entera llena de hojitas de papel, de carpetas, de cosas. No voy a buscar, tengo todo preparado, no me podés reprochar. No, bueno, ahora agarrar la guitarra, no, hay que esperar que yo te pase los acordes. No, hay que poner el nombre, para no olvidar después, primero hay que ponerle el nombre. Claro. Porque... un par de temas, no sé cuáles eran ahora, no me doy cuenta. ¡Qué desastre, Irina! También probá dividir, en vez de dividir al medio el compás, dividirlo en el último. Déjame soñar contigo en esta noche.
no sacarlo tan rápido. O sea, esa ¿sabes? Porque tu cabeza está en 6x8, amor. Si vos pensás en 3x4... No es por eso, sino porque quiero salir del residuo de una u otra manera. Por eso. Sí, bueno, pero está evocando mucho 6x8. Está muy, 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 muy santiagueñizada vos. Estás muy contaminada. Pero aprendí a escribir B por sí, que no es si memoria. Claro, porque usted usaba el cifrado alemán, claro. Que de toda mi vida escribía H. Claro, las cuerdas cánabas venían con la segunda H, dice. ¿Qué puse? Sí, que tiene fa sostenido. ¿Qué pasó? No, que erré el acorde. Ah, mira, qué lindo. Y tengo la goma preparada. Sí, hay que andar con la goma siempre lista. Son tantos recuerdos que llevo contigo. Esas quietas tardes que íbamos al río. Son tantos recuerdos que llevo conmigo. ¿Cómo viene? Soñar contigo en esta noche. Quiero encender luceros en el cielo. ¿Un la? No, estás queriendo caer en sol vos. ¿Eh? Un la y re. ¿Por qué lo adelantás? Compase completo, amor. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella. Porque no? yo hice. No te veo. No, es que ahí lo estás anticipando un grado que todavía no va, y eso es lo que no se puede hacer. Bueno, el mi entero, ¿quiere decir? Hacé mi 7 la. Para grabar tu nombre. O sea, déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo. Para grabar. Queda hasta feo que del mi 7 para el la, porque va un la. Para grabar, la 7 puede ser, la y la 7. Para grabar tu nombre en cada estrella. Sí, eso quería decir, eso quería hacer y no me daba. Ah. Quería... Que no, hacer... es que estás cantándolo antes, no estás metiéndolo a tiempo, amor. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar. Recién ahí va. Vos ya estás saliendo del la en para grabar. Y ahí recién cae al la. Bueno, por ahora que se quede el mi entero y después. Y sí, es que va a quedar entero, Ángel. Eso, ah. Estás percibiéndolo antes. Yo el sol ese lo tocaría. Eso, el sol ese lo haría con cejillo en el 3 ya, entonces ya te prevés que te quede cerca el 2 sostenido, ¿viste? Digo, ¿no? Este hacemos 2. Yo haría ese. ¿Tú qué opinas? Bueno, voy a ver. Voy a ver.
Nunca, nunca te va a dar la razón ella. Ella va a ver, ¿viste? No, pero sí, para vos es más cómodo. No necesariamente. Para vos, seguramente que no. ¿Tiene el círculo tachado o el círculo turca? Si es tachado, semi disminuido, ¿estás haciendo la arañita? Semi, va tachado el círculo. Siguiente. Y. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pero solo me quedas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, su sueño que se hizo realidad. Entra el segundo, quinto, primero. Ese la menor. Entra, amor, el la menor, si siete, mi menor es un segundo, quinto, primero del mi menor. Como entra mucho este. Sueño que se hizo realidad. Entran mucho. No hicimos segundo, quinto, primero. En el bis lo quería hacer. Bueno, pero está perfecto que lo metas como posibilidad. Mujer siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Me gusta, pero yo eso lo quiero todo prolijo, escrito, ¿viste? ¿Puede ser? Y la cadena de cuartas también la podemos meter, estoy dudando. ¿Y por qué? No. Y... ¿Eh? No hay. No hay por qué no. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué? Oh, claro, como te pregunté recién, ¿me hiciste quitando pañuelos o cómo era? ¿Piedra y camino? No, pero no era la pregunta. Dije que es quitando pañuelos o piedra y camino. ¿Y por qué oh? Si son las dos, amor. Y sí, y porque es la misma cosa. Por eso yo te puse por qué oh. Capaz que vos con el alumno con que tuviste la clase tenían otro tema. No me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál vimos, pero una de las dos era, una de esas dos. Y, bueno. Deben haber sido una de esas dos, como creo. Sueño que se hizo realidad, mía. No, hay que poner los compases bien. Ah, ¿viste? Ah, yo pensé que yo lo había escrito a esa velocidad, los compases. ¿No? Y entonces ahí empieza la duda, escúchame, ¿cuál es el que va entero y cuál va con cuál? Por eso, ¿cuál es lo importante de esto, Irina? Escúchame, si vos tuvieras la... Escúchame una cosa, cuando vos tenés la grilla prolija y sabés que te quedan... dos compases para terminar el renglón de la frase y vos sabés que no sabés cómo va, cuando vos escribís así amontonado, no sabés dónde tenés la idea de frase, dónde no está la idea de frase, dónde cierra una frase, dónde abre la otra, ¿viste? O sea, renegás al pedo. Jodete. Es tu problema, no el mío ese. Y yo te avisé hace 2 años, 3 por lo menos ya de esto, ¿o no? ¿Cuánto hará? Me gusta, ¿sabes lo que me gusta? No, quédate. Poné la mano derecha un poquito más acá. Un poquito más para este lado. Al revés, la derecha. ¿La derecha? Eso. Sí, esa técnica del lápiz, te voy a sacar una foto, es tremenda. Es muy buena. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Mirá. Ahí va el grupo esto. ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo, al contrario. Lo bueno que tiene.
Sos una grosa, ahí está, ahí puse, grande Corsac. Son tantos recuerdos. ¿Quedó lista? ¿Qué llevo contigo? Sí, te mando. A ver. ¿Te animás? ¿Animo a qué cosa? ¿A mandar eso que has hecho? ¿A dónde? ¿A vos? A mí. ¿Y qué me va a pasar si estamos en 14.000 kilómetros? Matando me vas a poder matar. No, pero anoche no viste la entrevista con Cuculeli. 7 horas estuvimos. Sí, me dijiste. 7 horas, 7 minutos. Hasta te dije que no me ibas a obligar a verla. Que no, pero quedan temas pendientes para hablar. Jesús Amaya. Ni me tenés agendado, Irina. ¿Cómo que no te tengo agendado? Me parece que no. ¿Cómo que no? No sé. ¿Todavía no me llego? Ahí está. A ver, ¿qué hice? ¿Y arriba qué es? ¿La intro? Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella. Sol tiene después. ¿Por qué tenemos 5 compases abajo, Irina? ¿Cómo 5? 4. ¿Y el rey y el sol? ¿Por qué tengo? ¿Qué ¿Y tiene el medio? El rey separado, el sol separado. 1, 2, 3, 4. Ah, no sé por qué. Porque no termina, no termina en si menor, chiquita mía. Queda en fa sostenido 7. Porque esto. Borra eso. Tienen, ¿cómo va a tener 9 compases? ¡Ay, mi vida! Porque este viene al... Y la D no la hagas minúscula. Hacé la D mayúscula. Recta. Pero D es mayúscula. Es pero como... porque no la hagas chanfleada. Porque la gente no la entiende. Esa, así la hacía yo. No me vas a decir cómo tengo que escribir a los casi 50 años. Ahora recibo el reto que escribo mal. Soy doctora. No puedo escribir bien. Y el BM a veces la pancita de abajo, mira el último BM, parece una DM. No. Sí. No parece. El segundo BM del último renglón, mi menor BM, ese BM, hay que mirarlo 2 veces para que vea que sea. Esto dice la persona cuyos... ¿cuáles son? 5 y 3, no puedo distinguir nunca. No te puedo creer que no distingas un 5 de un 3. Bueno, pero ahora que lo corrigí, capaz que hay otros errores, no terminamos. A ver. Pero me mandaste lo mismo, Irina. No, todavía no te mandé. Abrí la misma foto, yo, claro. Dale. ¿Querés que te lo mande? Bueno. Claro, mándamelo. Y en más, deberías borrar esa foto. Por respeto, ¿no? Por respeto a quién, a Robustiano Figueroa Reyes, pobrecito. A mí, respeto a mí. Respeto. Robustiano, el nombre. ¿Eres robusto? Robustiano. No, se eliminó el mensaje. Mira, me eliminaste la foto ahora. No pediste que... Hago todo lo que quieras y queda mal. No entiendo por qué las mujeres no me entienden. Solo a vos te lo banco. Solo a vos. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo
Para grabar, supongo que viene una D, tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Está hermosa. Me encantó el segundo, quinto y primero ahí. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre son, siempre son, siempre son. Mía, por siempre, mía, mujer, niña y amiga. No, mía, hoy. Como era dulce, paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer y amiga. Mía, por siempre. No, está bien, porque ya lo hiciste el segundo, quinto, primero, quedó antes. Está perfecto. Mía, por siempre solo mía. ¿Solo que podemos hacer en el último mi menor, amor? En el tercer mi menor del estribillo. Si querés meter un fa sostenido, o oh. Mía, por siempre, solo mía. Y da un 2-7 como un sustituto al prostituto tritonal que no pusimos. ¿A dónde? Evoquemos a mi santo, el prostituto tritonal. En el último mi menor, tercer renglón del estribillo, después del segundo, quinto, primero, para no arruinarlo ahí, ¿no? Mi mujer, niña y a mí. Ay, Dios, déjame. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ahora, mía, por siempre solo mía. Está lindo. ¿Escuchaste? Mía, por siempre solo mía. Despegue y te voy a preguntar, ¿qué hiciste ahí? ¿Entendés? Al final de todo, mía, por siempre, solo mía. Y hace una pausita inclusive, porque ya termina el tema. Mía, por siempre, o lo hace acá. Porque es un 2-7 lo que necesitas. 2-7 porque es el semitono adelante del acorde que yo quiero llegar. Y vos fíjate que antes, al si menor anterior, lo dejaste limpito. Si vos tomás el compás anterior, ¿ves? ¿Ves? Vos tomate, fíjate la frase de los cuatro anteriores, amor. Al si menor entras limpia, ¿ves? ¿Ves que al si menor del renglón anterior entras limpita? Sí. ¿Entendés lo que te digo yo? Entrar limpio. Vos venís de un mi menor como compás 5, al compás 6 no tenés nada. ¿Ves qué lindo que es poder contar los compases, ubicarse por compases bien contados? Del compás 5 al 6 entras sin nada. Ahora, del compás 9 al compás 10, ahí donde yo te digo, en ese mi menor, mía, por siempre. Y hace una pausita, total termina el samba, solo mía, mujer, niña y amiga. Ahí. Hay dos si menores que se están mereciendo un prostituto tritonal. Escúchame, amor, el si menor del compás 10 o el si menor del compás 12. Yo sé que todavía eso es muy avanzado, digamos, raro en tu oído. No es raro. Como lo fue la cadena de cuarta, aceptala. Tuviste 2 años para decir, che, ahora puedo entrar hoy me morí. Igual, te digo que no es raro, solo tengo que procesarlo y meterlo, y me estás insistiendo que... Como te acordás, como cuando sentiste que quería hacer un Maxi 7, ¿te acordás? Me encanta, pues son síntomas que la armonía se te está metiendo de alguna forma, hasta negando la voz. ¿Entendés? Porque no tuve a alguien más negacionista armónicamente que vos. Vos sos una negacionista armónica.
Esa es la definición que te voy a poner, Irina. Negacionista armónica. ¿Sí? Y es esa la palabra. Te mando. ¿Eh? Versión 3. A ver, versión 3. Toma 3. Toma 3. No borre la toma 2 porque está bien esta. Bueno, menos mal. Y sí, cuando está bien escrita, amor. Eso es lo que está bueno, ¿eh? Hay que ser prolijo en la vida porque pensá que esto, si vos lo componés en el grupo, lo puede tocar alguien. Lo otro es un lío. Es hasta un acto de egoísmo. Bien. Así es. Así es, ahí o al final de todo está perfecto. Está bien escrito y todo, está perfecto. Sale el grupo ahora esto. Siete, quédate un ratito. Si lo vas a marcar, porque es como mía por siempre, solo mía, querida y amiga. Está buenísimo. Sale el grupo. Con dos siete. Sí, esa versión. Es más, ¿sabés vos recortar la foto antes de mandarla? Sí. Recorta la parte de abajo, ¿por qué? ¿Sueño? No, que siempre quiere algo ese profe. Es muy rompebola, ¿eh? No sé cómo me aguantan, ¿eh? ¿Quién te aguanta? Y yo tan tranquilo que soy, no así que molesto. No, pero hay gente como esta, la otra alumna, que la única que conozco en persona, la alumna tuya de... ¿A quién conociste? Ah, a la ¿cómo se llamaba? La Paula. ¿Paula era? Sí, Paula. Qué personaje, ¿no? La Paula. Mía, sí, por sí. Ella pensaba que siempre como que... ¿Y qué? Que... ¿Cómo decirlo? ¿Decirlo? No, que... Uy, ¿qué querrá decir? Que vos la tomabas como muy rompebolas a ella. No, ¿sabés lo que la retaba? Porque hacíamos esto... Y a la semana que viene, bueno, vamos a tocarlo. Ah, no, ahora quiero... O sea, me vivía sacando info y no, yo no sabía qué hacía, ¿entendés? Nunca me respondió un tema. Entonces eso era como que... Decía, pero ¿hasta cuándo va a pedir cosas si yo no puedo escuchar lo que vos hiciste después? No, porque yo después lo voy a tocar. Sí, bueno, pero me está haciendo laburar el pedo. Yo sentí eso. Pero... Por sí, eso medio que las últimas clases ya eran también... Sí, está pagando, qué diferencia. No importa, no tiene nada que ver. A mí me importa tres pitos que me paguen. Si yo no estoy cómodo, no estoy cómodo. O sea, no soy prostituto. Sí, trito. Y así mismo, si fuera prostituto, hay cosas que no haría, ¿entendés? Bueno, también. ¿Eh? Si vemos el caso. No es que te están pagando, Irina. Vos decís, ah, bueno, pero escúchame, yo voy a ir a la Irina porque es cardióloga, porque yo quiero correr y no, pero tener el corazón hecho bosta. No, pero yo quiero correr porque la Irina... Sí. Bueno, vos por más que digas, no puedes correr, sí, pero certificame que puedo correr. Sí, después no me vas a ver a mí, Irina. Si no me vas a ver si corro o no corro, vos poneme que sí. ¿Vos qué hacés? Y bueno, después voy al cárcel si hago esto, yo no voy a ir a la cárcel, pero decís, che, ¿y qué onda? ¿Viste? O sea, no sé qué onda, cómo lo vas a tocar vos después. Un día vino el tipo que decía, el cirujano pide que usted me dé una buena ecocardiografía. Y digo, perdón, no puedo. Y bueno, le explicaba cuestiones éticas y eso que no se puede, que el doctor no puede falsificar
el certificado porque esto es la reputación, y no me entendía, pero le pago lo que quiera, dice. Y no digo, si usted muere durante la cirugía y le hacen la autopsia, lo van a ver sí o sí. Y yo voy a ir a la cana por usted. Y claro. Por ninguna plata del mundo no lo voy a hacer. A la cana vas a ir vos. ¿Dónde? ¿Así le dijiste, voy a ir a la cana? Y bueno, no hablamos en castellano. En cana, en cana, qué lindo, a la cana va a ir ella. ¿Sos más argentina que...? Cuando lo aprenda, lo voy a meter neuróticamente en todos lados. El prostituto tritonal. Pero que se es, o sea, es un amigo más. Entonces, sí, bueno, es familiarizarte con el sonido. Es decir, familiarizarte como cuando tocas una chacarera o algo y haces esto. O sea, al principio te suena. Feo, y sí, hasta que te acostumbraste, que son las segundas menores. Es el intervalo más feo de todo, porque está ahí. Es eso y simultáneo. Parecen las bocinas de los autos, ¿viste? Cuando escucharon el embotellamiento. ¿Por qué se escucha? ¿Por qué molestan las bocinas? Si todas estuvieran perfectas en el A440, no pasaría nada. Que todas estén ahí. Pero no están todas las bocinas ahí. Están ahí, algunas están ahí. Entonces, entre esa y esa tenés esto. El batido que se llama, que es esto. Y eso es lo que molesta en los bocinazos, ¿viste? ¿Hay bocinazos de auto ustedes o no? Sí. Bueno, viste que no es un sonido limpio, puro. Porque son esos sonidos que están ahí entre y esos son los feos. Una misma ambulancia. Está nina, tiene dos sonidos cerquita. ¿Te acuerdas, tiburón? Tiene que molestar. ¿Está pensado si el semitono? ¿Ves? Mientras más se aleja, más bonito es. Con esta toqué del 0 al 12. Y hay momentos que está más lindo. Las terceras suenan lindas. ¿Por qué suenan lindas? Porque suenan del acorde. Acorde mayor, acorde menor, acorde disminuido. Acorde mayor, acorde aumentado. El acorde aumentado no es para todos, no es tan valiente para todos, ¿viste? Duele más el aumentado. ¿O no? Ahora el Facebook me está poniendo como que cada 3 o 4 publicaciones te está poniendo la propaganda, ahora me está poniendo las páginas con diferentes acordes. Ah, mira. Todos los días tengo como 3 publicaciones bloque de acordes, 3 publicaciones bloque de acordes. Toma, pavo. ¿Y a qué se debe? No sé. Ajá. Él piensa que algo va a ser interesante para mí según lo que publico, según lo que doy me gusta a las publicaciones de otra gente. A veces te sugiere cosas que son feas, pero acordes no son feos, que se queden. Y bueno, no me suscribo, pero están igual. Claro. Esto es mejor que las imágenes de Moscú. Alguna vez me llenaba. No. Y entiendo si fuera...
el incendio. Sería lindo, pero... Ah. Así como es, no me interesa, gracias. Déjame soñar contigo en este... ¿La intro tiene? No me acuerdo si tiene intro. Es que hace rato no escuché este tema, lo vi. Lo vi en el chat y me puse a tocar. Hay que pensar a dónde vas a meterlo. ¿Eh? Van a ser pronto todos mis temas. Van a tener esto. ¿El qué? ¿La cadena de cuarta? No, la cadena de cuarta ya tienen. ¿El prostituto? Sí, el prostituto. ¿Viste? Es una más el prostituto tritonal. Qué lindo. Pero qué lindo. ¿Sabés lo que pasa? Que lo podés, encima, lo podés plagar. A ver, vamos a revisar los acordes nuevos. Lo podés llenar de prostituto tritonal si querés. O sea, se lo podés meter en. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando... ¡Oh! No, pasa que entra el estribillo. ¿El estribillo cómo entraba? Dulce, dulce. Ahí, en el último. La segunda estrofa, ¿cómo termina la letra, Irina? Decime los cuatro versos. Cuando llegue el día, Sharte. No, lo que sigue. Enseñarlo, sé que esto no es cierto porque lo siento. Eso, porque lo siento. Porque lo siento. Eso necesitaba. Porque lo siento apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, dulce, es lo verdadero. Dulce es lo verdadero, es lo verdadero. Dulce, si yo le metería ahí, es lo verdadero. En el último compás haría do sostenido semidisminuido, fa sostenido 7, fa 7, para que caiga el mi menor así, una alfombra roja. Y tenés que ver cómo lo distribuís, ¿entendés? Porque es un otro reemplazo. ¿Se entiende, Reina? Hay que distribuirlo fraseadamente. ¿Viste como cuando yo metí el cuatrillo ese en la versión mía? Pam, pam, pam. Son cuatro. Yo hacía mi siete. Eso hice yo en mi versión. Mi menor, mi siete. Mi siete con sol sostenido. Mi siete con si y la menor. Porque yo metí cuatrillo ahí. Tan, 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 pam. O sea, para si menor no sirve. ¿Eh? Para si menor no sirve este arreglo. Y no sé si no, a ver si no metemos el cuatrillo ahí, guarda el hilo, porque para no romper. ¿No lo mandaste al grupo, no? Yo no. Ah. Aún nomás te mando. Todavía no para. Para gritar tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero. ¿Cachai la onda? ¿Viste lo que hice? A ver si me sale. Para grabar tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero. Dulce.
gritar lo mucho que te... Hice do sostenido, fa, si siete, o. Son posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades son que entren tres acordes. Uno, dos, tres, y me queda más fácil. Para gritar, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Dulce. Y ahí hice una posibilidad, fue do sostenido semi disminuido, el fa sostenido 7 como está, y un tercer acorde que es el si 7. Entonces me queda pim, pum, pam, como si usara, como si fueran tiempos de andaluza, ¿no? Dulce, y entro, ¿sí? Porque no es tresillo, estamos en tres tiempos, entonces no se cuentan tres. Un, dos, tres, dulce, ¿se entiende? Al do sostenido, ponelo, mira, Irina, mira, para. Lo voy a escribir yo acá, para que vos también te quedes después prolijo esto, porque ya me estoy imaginando tu chanchada. No te enojes, pero, ¿eh? Vos tenés esta posibilidad que es esto. Yo te sugeriría en este compás hacer esto. Do sostenido semi disminuido. Hice el tema y tenés una semana de clases, alguien más va a querer remar la otra versión. Do sostenido semi disminuido. Ahora que la subimos, sí. Alguien más va a querer. Sí, siete. Estas son las posibilidades que te sugiero, ¿eh? Eso es lo que vos hiciste. Sí. Lo que vos hiciste es esto. Do sostenido 7, fa sostenido 7. Porque acá vos tenés que tenés. Vos tenés esto. Vos tenés una blanca y una negra. Acá tenemos tres negras. Y acá tenemos un cuatrillo. Tam, pam, ¿se entiende? Y acá pam, 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 como si fuera una andaluza, pero con esos tres acordes. Entiendo, el tresillo se reentiende. No es tresillo, es que no es tresillo, amor, eso. Son tres negras, está bien porque el compás es 3x4. Entonces son tres negras, no pasa nada. Y acá metemos el cuatrillo. Acá sí entran las cuatro negras. Tan, tan, tin, tan. Porque va a ir a un compás que es mi menor, ¿no? El compás que sigue abajo. Do sostenido, fa sostenido, 7, si 7, y después. Entonces acá queda el sustituto tritonal del mi menor. Otra posibilidad también anterior hubiera sido qué hacer a Irina acá. Acá directamente hacer fa 7. Sí. Pero esto después, ¿qué hago? Pero sí, sí. Para no sacarlo, es como, ¿qué hice? Yo le fui agregando, ¿ves? Sí. Mira, si vos lo ves, ¿y cómo lo agregué? Esto es lo que vos tenías. Después le agregamos esto. A lo que vos tenías le agregamos esto y esto, ¿ves? ¿Qué pasa? Te decía, ¿no? O sea, eso es lo que vos tenías... Le agregamos esto, a lo que vos tenías, le agregamos un C7 ahí y se lo ponemos acá. Entonces le sacamos, ya no es blanca, es negra. Tres negras. Como ya tenemos las tres negras, el compás está completo con tres negras, pero yo quiero meter cuatro acordes. Tan, tan, tin, tan. Tun, chi, tun, chi, tun. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Dulce. Paloma. Ahora hay que probarlo. Hay que probarlo. Voy a probarlo, pará. Déjame probarlos antes. ¿Cómo decir la letra para grabar tu nombre? Cuando llegue el día. No, en la parte final, no me des todo, la data necesaria.
eso de cualquier parte no te puedo dar. Sí, desde ahí, si no frenamos, ¿entendés? Eso es la lucidez nueva que tenés que... ¿eh? De la 7, ¿cuál es? Es un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Ahí está. Porque la vida apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, esa es la opción original. Sí. Vamos con la segunda. Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, con los tres, ¿no? Dulce, porque lo cierto apenas un instante, voy con el cuatrillo, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, paloma de mía, entró. Dulce, palo, ahí venía el do, dulce, palo. ¿No venía ahí el sustituto, no? ¿Qué tenía? No, nada. Tenía, el 7 tenía en la cadena de cuartas. Ah, dulce, paloma de mi alma. No. Para que lo veo, no, lo voy a buscar, no lo busco, lo busco más fácil. Acá está. Dulce, paloma de mi alma. Está perfecto, sí. Dulce, paloma de mi alma. No, déjalo ahí, sí. Dulce, paloma. Voy de nuevo. Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, porque lo cierto apenas un instante, voy a meter los tres, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, paloma de mi alma, vamos con los cuatro. Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce. No podés pensar, amor, ahí, ¿eh? No te quieras agarrar de una sílaba nunca. Pero me dejas probar. Por favor, ya está, yo ya me saqué las ganas. No, yo te digo, copié todo, no hace falta. Ah, bueno. Pero lo dejo acá para que la gente lo vaya viendo mientras tanto. Bien. También. Sí. Vamos con original. Y podés cantar de porque lo cierto, yo necesito eso. Lo otro. Tú apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce. Da, 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 da. Perfecto. Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Y si te dije, no, te querés agarrar de las sílabas, amor, no te tenés que agarrar de las sílabas, ¿qué te dije? Agarrate, no te iba a decir una chanchada, agarrate de las negras. No, te apuras. ¿Viste? Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce. Tenés que tenerlo claro antes. Como si fuera una andaluza de otros acordes. Tengo que probar varias veces. Exacto. Pero pensá que tenés tres tiempos. Tunca, tunca, tunca. Son pulgar, dedo en cada una. Hacelo sin cantar primero. Te frenaste un pelito, pero bien, escúchame. Salió duro. Hacé lo mismo sin cantar, lo que esto se internalice. Tunca, tunca, tunca. O el último, si querés. Eso. En más, es como que da ahí una sensación que se apura un pelito. Es un pelito más suave todavía. Más lentito. Pero bien, ¿te animás a probar el cuatrillo? Sí, por supuesto. ¡Vamos! Por supuesto. Valiente la loca. Vivir de sueños.
que... Casi, ¿sabes qué pasa? Que se te demoró el principio. Porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce, sí. Esto hasta es más fácil que... Dulce. Coincide con las sílabas. ¿Eh? Este sí coincide con las sílabas. Esto es más fácil tocar. Cuatro. Vos sabés que habría que verlo si coincide con la sílaba. Capaz, ¿eh? Mejor, ¿eh? ¿Sí? Mandalo al grupo. Yeah. Te mando primero, te mando a vos. Ah, no, para. Es la foto esta la voy a hacer yo. ¿Vos mandaste la otra? No, todavía no. Mandala la que me recuadra, de que me mandaste a mí, mandala. Pero mandá las dos. Que... Mandala vos a la otra. Yo mando esta. Yo para que tengo que sacar la foto esta. Bueno, dale. Porfiado, ¿no? Irina, ¿así me voy a quedar solo o no? ¿Solo por qué? No me aguanta nadie. Si yo te aguanto siempre. Ah, bueno. Sos el único a quien aguanto. ¿El único a quien aguanta así? ¿Eh? Sí, nadie puede decirme esas cosas. Pero si no te digo nada. Y bueno, sí, imagínate cuánto habría vivido mi marido conmigo si me dijera que era desordenada, que tengo que aprender a guardar cosas, a poner todo bien. Yo no te digo nada que no sea. Pero imagínate cuánto tiempo habríamos vivido juntos si lo dijéramos. Bueno, pero yo se los digo a mi novia, se los digo. Y bueno. Ah, puedo decir que ahí está el error. Sí, sacate las veadas con las alumnas de cierretanos a nosotras. Bueno. Que no vas a aguantar. Y a las novias no se lo digas. Ah, no la subiste en HD. ¿Qué HD? Porque se suben en HD también. ¿Qué es HD? En la foto te da la opción de subirla normal o cargarla en HD. Ah, pero ¿para qué? Y porque la descargamos en mejor calidad. ¿Pero qué calidad ni calidad? ¿Quién va a entrar a esto? Apenas las fotos que subiste todos los otros días. Que esto... No las subí yo. Y hay muchas de las fotos que están subidas por mí están en HD. Cuando la amplias se agranda mejor. Yo si soy una sola quien está mirándolas. Si nadie comenta nunca nada, ni pregunta qué tema es, ni qué cosa es. Y que no importa qué preguntan, lo tocan. Vos no te preocupes que se tocan los temas. ¿Pensás que se tocan? Sí, los tocan. Es más, hay muchos que están que no son alumnos que carronean la información a dos manos de ahí. Yo sé. Vos fíjate al día nomás cuánta gente lo vio. No van a comentar, pero poné tu foto, porque vos podés ver tu foto con quienes la vieron en el grupo. Hay como 90 en el grupo ya. La que subí ahora, nomás... Si estás leyendo el chat, te muestra que lo vieron. No hace falta. Puede ser que pasaron y pensaron que era otra boludez más. No, pero si lo vieron porque le dieron clic. No, no es que pasaron el chat. ¿No? Son los que le han dado clic a la foto. Ah, bueno. Y no te la marca. Ve, por ejemplo, a la tuya. ¿Cuántos la vieron ya? Yo no puedo saber cuánto. No puedo tener la info de tu mensaje. ¿No podés? Si sos cada uno tiene la info de lo que publica uno.
O sea, yo no sé de tu foto cuánto la vieron. El administrador. La anterior con el quilombo de acordes. No, la de ahora, la que acabas de subir, Irina, de Mujer, Niña y Amiga. Alguien ya. Como info. Tres, por lo menos. Sí, tres. Y sí, porque a mí me la vieron tres, ya por lo menos te han visto tres a vos. Sí. Pero me parece que marca el mensaje. Nomás. No, mira, ya me la vieron cinco a mí, la naranja. Este, ¿y la anterior? Y la tuya, no sé, porque cada uno puede ver lo que cuánto vi. Sí, de mi anterior estoy preguntando. Bueno, pero eso lo ves vos, amor. Yo no puedo ver de tu anterior. Este, es información personal. Ya lo vieron seis a esto. A este lo vieron casi todos. Bueno, ve por eso. ¿Cómo? Dice que se quedaron dos nomás, que no le vieron. ¿Cuántos entonces lo vieron? Muchos, que... No es un número, Irina, muchos. No te da, dice, se quedaron dos. Ah, dos solo sin verla, mira, y son como 90 y pico en el grupo. Bueno, son 92 miembros ahí. Mierda que he tenido alumnos online y los que he rajado, ¿eh? ¿Te acordás cuando hacía la limpieza? Sí. Y de luna de limpieza. ¿Eh? De la una de las limpiezas fui... ¿Saliste vos? No. No, sí salí porque... Pero salí sola. Ah, saliste no. Sola. Sí, claro. Me voy. Me voy. Sí, el boludo este escribió que... ¿Cuál era? Eugenio. Ah, bueno, que después voló Eugenio, sí, sí. Che, ni siquiera subí las como 20 clases lindas que tenía de Eugenio, ni las subí. Nos vemos, amor. Sí, dale. Dale, te quiero mucho. Chao. Suerte. Chao. Chao.